Buenos días desde Galicia. Es broma. Ya es puro mediodía. Me he despertado hace ya varias horas, pero he empezado a grabar ahora y os voy a enseñar lo primero que ven mis ojos de Galicia. Excepto los sitios por los que he pasado con el coche en la carretera. El primer sitio al que he llegado, ¿vale? ¡Ay, mi madre! ¡Mirad esto! ¡Pero qué playa espectacular! Hemos venido a esta playa de aguas cristalinas. Diría que es de las mejores playas que he visto en mi vida. Me encanta, no sé, es que tiene algo mágico, del agua cristalina, las olitas, porque hay olitas, desde luego. De hecho, seguramente entraré. Y la montaña es al fondo, es precioso. Os voy a enseñar la situación actual. A algunos os parecerá un poco random, pero creo que está interesante. Estoy grabando una serie de vídeos para Volkswagen y por eso he venido con esta ID. Buzz a Galicia. Mirad. ¡Qué maravilla! Es un coche eléctrico y como por esto no me pagan, puedo decir lo que yo quiera. La realidad es que cada 200 kilómetros de los 1000 que he tenido para llegar hasta Galicia, he tenido que parar media hora a recargar. El punto positivo es que siempre intentaba pues o desayunar en una parada, en otra parada a entrenar, que no estaba mal. Pero si quieres venir rápido, este coche no es la mejor opción. También os quiero enseñar porque he medio camperizado el coche en una mañana. Bueno, de hecho, bastante menos tiempo, como en 2 horas, hice un mueble para poder dormir en él. Os lo voy a enseñar, porque es una chapuza, cuanto menos. Aquí tenemos el colchón hinchable, y debajo que se encuentra esta chapa. Tenemos aquí dos patas, y al fondo también hay otras dos patas. De protección, plásticos de estos aislantes para tubos, que vienen genial para no rayar el coche. Después, por aquí delante, si levanto el colchón, puedes observar, apoya también en los asientos tumbados. Otra de las cosas que hice, bueno, lo barnizó Tania. Pero mirad esto para cocinar. Mirad qué bonito. Y ahora os voy a enseñar por qué está la van así de bonita. Porque la parte de adelante la tenemos llena de cosas. La forma de funcionar en estas vans es, cuando duermes, coges todos los trastos que están encima de la cama y los pones aquí. Y cuando vas a conducir, lo coges todo y lo mueves para atrás. Y yo estoy viendo demasiadas olitas por ahí. Y tengo muchas ganas de entrar, así que creo que lo que va a pasar es que en 10 minutos voy a entrar y con suerte convenzo a Tania para que entre conmigo. Ya acabo de entrar ya, ahora viene Tania, la tenemos por allí en la van aún preparándose, la espero en el agua. A los que no seáis surferos, esto igual os sorprende, pero es el equivalente a un telesilla. Justo donde estoy, tenemos una corriente hacia adentro, mirad. Yo no estoy haciendo nada, me muevo solo y me lleva de vuelta al pico que está ahí. Post surfing, nos hemos venido aquí a un sitio espectacular, en los alrededores de Pontevedra. ¡Qué tiempazo hace en Galicia! Estamos a 18 de abril y el clima es espectacular. Lo único que el agua está fresquita, eso sí, no os voy a engañar. Creo que hoy marcaban de máxima 26 grados. Que se dice pronto, vamos a una isla que se vaya al fondo, que la vi en Google Maps, se veía súper cristalina, y le dije, Tania, ahí tengo que llegar yo, como sea, ¿sabes? Pretendía hasta comprar un paddle en Decathlon, pero bueno, resulta que no he sido el primero al que se le ha ocurrido esa idea, y hay bastantes alquileres por aquí de kayaks, así que nos hemos alquilado un kayak con una señora muy maja, y tenemos un kilometrito remando hasta allí, así que deseando suerte. Rema, Tania, rema. ¡Nos vamos para la isla! ¡Oh, yeah! Las condiciones climáticas están empeorando. Aquí, por mitad del canal entre la isla y tierra firme, hay bastante viento. Mirad las olitas. Pero por suerte afuera hace calor. Así que de momento estamos bien.
Mirad esto, chavales. Las Maldivas galleguiñes. ¿Verdad? Que está increíble. Estamos llegando y viendo el agua cristalina. ¡Vamos, vamos! ¿Y qué mejor recompensa para 20 minutitos de pádel que una mente? Antes de que nos vayamos de aquí, ¡opa! Os quiero enseñar cómo está ahora mismo, porque ha parado el viento. Y mirad esto. Galicia calidade. No sé cómo se dice, pero es verdad. Buenas tardes, desde esta pradera idílica. Hemos aporcado nuestra bestia eléctrica y vamos a preparar un poquito el campamento ahora y hacernos una cena. Ahora, miren, dos invitados especiales. En teoría en 15 minutos, para vosotros será un poquito menos de tiempo. Suerte que esto es pista cerrada, si no... Pero mira, se me ha dado de puta madre, hasta los bajos esos, mira, y... cuidado que te estampa yo, que no, manito, que está todo controlado. ¡Lleva, para allá, por las cabras, Ya está, te lo he puesto todo bien, te he puesto freno mano. Hoy lo vas a poner tú, joder. Manito, ¿tú qué te crees? Que soy un crack conduciendo ya, manito, ¿tú qué te crees? Os estoy preparando la cena. No jodas. Tiene cebolla, no sé si a Alex le va a gustar. No, empecemos ya. ¿Pero sabes lo que también tiene? Tempe. Oh. Oh, ¿y sabes también qué hay por ahí? ¿Le sirve toda la cebolla? La llorería. Cuídate por ahí. Disfrutando de la ensalada. Me encanta. Atención, porque hace frío. Y atención a la chaqueta que lleva Tarek. Hace un frío hoy. Estábamos en Barcelona con un calor que te cagas y él nunca se planteó que podía necesitar una chaqueta en el viaje. Y se vino en sudadera. Un viruje que te cagáis. Joder. Con el dedoncito, mira, pues se soluciona ya. Miquel y Tania nos han preparado una ensalada de puta madre. Y creo que unas verduras para mezclar con... Tiene buena pinta, eso sí. ¡Wow! Una de las mejores cosas del mundo, que si no las habéis probado, deberíais probarlo. El tempe. Este tempe lo hemos comprado en Eroski, donde también podéis encontrar Better. Y esperemos que pronto granola. Escribidles al Insta de Eroski a darles caña para que pongan ya la granola. Spot publicitario. ¿Vendéis granola Better? Deberíais vender granola Better. Todos enviadle eso, ahí. Los que lo hayáis probado, está muy buena. ¿Qué quieres decirnos? Tengo un moquillo aquí. ¿En serio o no? Ahora no me lo veo, pero... Tenía un moquillo. Y ahora sí, vamos a disfrutar de esta fantástica cena. Espera, ¿qué tal el viaje, tío? ¿Estás contento? Estoy muy contento. De hecho, no me esperaba tan guay. No chilles, porfa. Está todo el día con la misma broma, tío. Más flojo no lo ha podido decir. ¡Ok! 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 A ti te sale mal. Estoy desentrenado. Por ejemplo. No, estoy bien tú, tío. No, desentrenado. Tú haces como más... ¡Ok! ¿Sabes? ¡Ok! O sea, como Mickey Mouse. ¡Ok! Y yo qué sé, estoy...